Hola chicos! Nazywam się Adriana Wisłocka i witam was bardzo gorąco w kolejnym mini podcaście który został stworzony specjalnie dla tych, którzy dopiero rozkręcają się w języku hiszpańskim. Zanim zaczniemy, chciałam przypomnieć wam, że w opisie pod tym podcastem znajdziecie link do transkrypcji oraz słownictwa związanego z tym odcinkiem. A teraz, nie przedłużając, bamonos. En este episodio quiero hablar un poco sobre tres estereotipos de España. Pero antes de empezar, Quiero invitaros a la Academia InstaHispański. ¿Qué vais a encontrar en la Academia? Las clases de gramática española que aparecen cada semana, más ejercicios para practicar vuestro español. ¿Para quién es la Academia? Pues para las personas de nivel de A0 a B1. Así que, si os gusta estudiar la lengua española, entrad en mi página www.instahispański.com en la pestaña Academia InstaHispański. Y uníos, de verdad, no podéis faltar. Y ahora vamos a hablar sobre nuestro tema de hoy. La palabra estereotipo. ¿Qué significa? Creo que no vais a tener muchos problemas con ella, porque en polaco suena más o menos igual. El estereotipo es un mito, un cliché sobre algo o alguien. ¿Hay muchos mitos sobre España? Sí, en mi opinión, un montón, pero tranquilos. Porque hoy vamos a hablar solo sobre tres clichés, no más. El primer mito trata sobre el tiempo en España. Cuidado, porque aquí tenemos un 2 por 1, una palabra que tiene varios significados. En este momento, el tiempo significa el clima, el tiempo atmosférico. Por ejemplo, qué buen tiempo hace hoy, pero también puede significar la hora, el momento. Nos vemos hoy. Perdón, pero no tengo tiempo. Hablando sobre el mito, me refiero al tiempo atmosférico. Entonces, lo que piensa mucha gente del mundo, sobre todo nosotros polacos, es que en España siempre hace muy buen tiempo. Pensamos que en este país nunca llueve, nieva, ni hace mucho viento y que siempre, siempre hace sol. Y sabéis que no es verdad. Hablando sobre el sur de España, esta teoría es más probable. Sin embargo, si vamos a observar la región donde se encuentran, por ejemplo, el País Vasco, Navarra, Galicia, es decir, el norte del país, veremos que ahí el tiempo ya no es tan agradable, o mejor dicho, no siempre es tan bueno. Es verdad que es poco probable, casi imposible, que, por ejemplo, en Valencia nieve. Pero ya en el País Vasco, sí. Tenemos que recordar que en España, aparte de las playas preciosas, hay también montañas. Así que el tiempo tiene que ser variable. Si nunca habéis visto España, sobre todo Mallorca, o si os gustan las vacaciones en este país, entonces definitivamente debéis ir conmigo al Campamento de Idiomas 2022 en Mallorca, porque es la leche. El campamento dura siete días y lo que estamos haciendo ahí es aprender idioma cada día, conocer la cultura española, hablar con nativos, probar la comida y bebida típica y disfrutar de vacaciones tomando el sol en la playa o en la piscina. Vais a ver todas las informaciones sobre este viaje en mi página www.instahispanski.com en la pestaña y Jenskovic. El segundo mito de hoy es la fiesta. Si ya habíamos hablado sobre el tiempo precioso que tenemos en España, debemos hablar también sobre esto. Se dice que a todos los españoles les gusta salir por la noche a las discotecas que después del trabajo van a sus casas para arreglarse, luego van a los restaurantes para cenar y más o menos sobre las 12 o la 1 de la noche salen a los clubes. Y es verdad que a la gente de este país le gusta un montón hacerlo, pero no a todos. Hay gente que prefiere quedarse en casa viendo las pelis, leyendo un libro o jugando a videojuegos. Sin embargo, los bares, restaurantes y discotecas casi siempre están llenos. Estar lleno también es un dos por uno. De una parte, significa que hay mucha gente, como en los restaurantes, pero de otra parte, significa cómo te sientes después de comer. Si has comido un montón de comida y también has tomado mucha cerveza, y tu barriga casi explota, pero todavía queda algo en la mesa, podemos decir, ¡buf! ¡Estoy llena! ¡No puedo más! A los españoles les gusta mucho salir de fiesta, porque después de un día súper agotador, así se relajan, desconectan de todo y también disfrutan de su vida. ¿Y a vosotros? ¿Os gusta este estilo de vida o preferís hacer algo más tranquilo? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios porque me encanta leer. Lo que pensáis, fiesta, es una palabra que también tiene varios significados. Por ejemplo, se va de fiesta con los amigos para bailar, beber, cantar, conocer gente nueva, etcétera. Pero también, la fiesta es un día nacional, un evento en Polonia. Podemos decir que el 11 de noviembre es un día festivo porque es el día de la independencia. Los españoles van a decir que ese día tenemos fiesta porque no trabajamos. El último estereotipo sobre España es la siesta. Como tenemos fiesta, no puede faltar la siesta. ¿Cuántas personas piensan que todos los españoles se echan la siesta? Echarse la siesta significa que toman la siesta, que van a dormir durante una o dos horas en la mitad del día. Es verdad que en España muchos lugares tipo tiendas, supermercados, Farmacias, a veces bares o restaurantes, no trabajan entre las 2 y las 4 o 5 de la tarde. Pero esto no significa que todos en este momento están durmiendo. Imaginad esta situación. Estamos paseando por el parque porque hace muy buen tiempo y perdimos un poco la noción del tiempo y nos damos cuenta de que ya son las 2 y cuarto. ¿Y qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por el pánico? ¿Buscamos un banco para tumbarnos y echamos una siesta? No, claro que no. No pasa nada. No todas las personas necesitan dormir o pueden dormir cada día entre 2 y 5 de la tarde. Si alguien trabaja y vive cerca de su casa, pues vuelve ahí para descansar un ratito. Pero el que vive muy lejos, va a comer algo o va a ir al banco para sacar el dinero, etc. ¿Y vosotros os echáis siesta? ¿Dónde vivís? En Polonia, Espania u otros países. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to będę ogromnie wdzięczna za zostawienie pięciu gwiazdek. Gorąco zapraszam Was do Akademii Insta Hiszpański na www.instahiszpański.com, jeżeli lubicie samodzielnie rozwijać swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim. Co znajdziecie w Akademii? Mnóstwo klas gramatycznych wraz z ćwiczeniami dla poziomów od A0 do B1. Wsparcie techniczne z mojej strony, jeśli jakiś temat nie został do końca zrozumiany i oczywiście mnóstwo przydatnej wiedzy. Klasy zostały opracowane w łatwy i zabawny sposób, ponieważ wychodzę z założenia, że życie jest zbyt krótkie, na nudne zajęcia hiszpańskiego. Wpadajcie też co środę o 20.35 na mojego Instagrama, nazwa ta sama insta hiszpańskiej, na lekcję hiszpańskiego na live'a. A jeśli wciąż Wam za mało, to zapraszam na lekcję hiszpańskiego online. Do usłyszenia wkrótce. Ciao!